Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. A partir de este momento compartimos con ustedes información relacionada con el sector productivo y vamos a comenzar hablando de un encuentro realizado en cercanías de Montecristo. APRESID concretó su último encuentro de capacitación a nivel anual, después de un larguísimo año de trabajo y de una anterior jornada realizada en Pergamino. En esta oportunidad el encuentro fue en Montecristo para analizar todo lo que se viene realizando en materia de agricultura, con elementos realmente interesantes respecto al tema de la agricultura sustentable y a las buenas prácticas agropecuarias. Vamos a comenzar el testimonio con un repaso de lo que ha sido esta jornada de APRESID cercana a Montecristo y con estas novedades. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Kimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Presente casi como jugando de local aquí en Montecristo, Juan Cruz Molina, en esta jornada de APRESID. Recién me comentaba fuera de micrófono, una gran jornada donde se pueden ver muchas cosas y cómo se viene trabajando en esta organización. Sí, más de 200 personas para visitar esta propuesta de 6 paradas, 6 estaciones de trabajo donde la Regional Montecristo de APRESID y la institución APRESID viene a mostrar las novedades. Transcurriendo todo lo tecnológico, desde diagnóstico del suelo, las pulverizaciones y el traqueo, el seguimiento y las megacomputadoras que podemos poner arriba de cada una de las pulverizadoras o cómo tenemos que hacer una gestión distinta de las malezas o la novedad, creo que está siendo la vedette de estos últimos inviernos, que son los cultivos de servicio. Pensar cómo se hacen puentes verdes para mantener vivo cada uno de los suelos. Y del Ministerio de Agricultura hacia el final, al mediodía va a venir el ministro Sergio Busso. Hay un compromiso muy fuerte de la relación público-privada entre el Ministerio de Agricultura y APRESID. Venimos con una agenda permanente de trabajo. Nos ha aportado muchísimo APRESID en lo referido a buenas prácticas agropecuarias. Y Sergio viene a contar cómo venimos y qué tenemos que acelerar en esta etapa del programa de buenas prácticas agropecuarias para terminar haciendo que sea un programa que fuese añero para el 2017. Bien, precisamente nos decían algunos técnicos de APRESID que todas estas innovaciones con las que se vienen trabajando están directamente vinculadas a esto, ¿no? Cómo producir con buenas prácticas. Totalmente. Todas y cada una de las paradas de las estaciones que tenemos el día de hoy están atravesadas por las buenas prácticas agropecuarias. Con lo cual, cuando se definió esta propuesta, nos alienta a decir, bueno, vamos por buen camino y Córdoba va por buen camino. APRESID particularmente tiene un programa que es señero en esto de la calidad de los procesos, que es agricultura certificada. Claramente, el Ministerio de Agricultura, con el Consejo de Buenas Prácticas Agropecuarias, se nutre, se inspira y copia lo mejor de agricultura certificada. Lo que quisimos hacer es primero dar unos pasos que son más chicos, son menores, pero deberán ir a la agricultura certificada, ojalá, ojalá. Hoy lo que es una realidad que más de 2.750 personas o quits están llevando adelante el proceso de buenas prácticas y APRESID ha sido un colaborador permanente y facilitador para que esto suceda. Bien, y la difusión que tienen algunas cuestiones, como por ejemplo un cultivo que no se ve habitualmente cerca de Córdoba, estamos hablando de vicia, y del que se supo hablar y mucho en una jornada de buenas prácticas agropecuarias en Marco Juan. Sí, vicia, leguminosa, de invierno, que tiene una serie de beneficios que técnicamente o agronómicamente la trasladamos casi exclusivamente para la zona del sudeste con más precipitaciones. Hoy mira el cultivo de vicia que tenemos, verdaderamente espectacular, como una tecnología y puente verde para aportar una dinámica distinta a la vida de nuestros suelos. Los suelos están vivos, lo que hay arriba es un accidente, así dicen algunos. Entonces tenemos que ocuparnos de nuestros suelos y la vicia es un aliado fundamental. Vicia, maíz, ese sería el esquema en términos de secuencia de cultivo. Y vicia podrá ser para el año que viene una de las buenas prácticas y bueno, lo discutiremos en la mesa. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo?
Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Y después de este resumen de lo que ha sido la jornada en Montecristo, la jornada de Apresid, nos vamos a la pausa con Agronoticias. En instantes, Feria Internacional de Alimentación, en donde por supuesto el IPCBA y la carne vacuna argentina siguen ganando terreno, siguen ganando espacio. En instantes, aquí en Mundo Agro. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinzacate. Sincor. La aireación de granos es una de las técnicas utilizadas en la post cosecha para manejar el grano y reducir la incidencia de ataques de insectos principalmente. La aireación de granos consiste esencialmente en circular aire en condiciones de temperatura y humedad ambiente a través de la masa de granos y de esta forma extraer calor de la masa de granos y consecuentemente enfriar la masa de granos almacenada. Esto se hace con el objetivo de reducir la temperatura de ese ambiente y hacerlo lo menos propicio posible para el desarrollo de insectos, una de las causas principales de pérdida de granos en post cosecha. Es una técnica que se utiliza desde hace mucho tiempo y requiere un conocimiento de algunos factores importantes para hacer un uso correcto de esta técnica. Esto quiere decir enfriar el grano en un tiempo razonable, prudencial, para no permitir el desarrollo de insectos, hacerlo con un bajo consumo de energía eléctrica, que es lo que consumen los ventiladores que se utilizan para circular ese aire, y plantear objetivos que sean razonables de temperatura para el lugar y la época del año y el grano el cual estemos tratando de enfriar. Estas técnicas de manejo de granos por aireación toman mayor importancia cuando estamos en un contexto en el manejo de granos en post cosecha en el cual tenemos una alta demanda de los consumidores de alimentos por alimentos de alta calidad y sobre todo inocuos, o sea que no vean afectada la salud de los consumidores y con un bajo impacto ambiental. Estas demandas de los consumidores traccionan los mercados y a su vez esos mercados traccionan las regulaciones de comercialización. Entonces, esta presión de los consumidores y los mercados y las regulaciones hacen que esta técnica, que resulta muy efectiva para prevenir el ataque de insectos y que no tiene ningún riesgo de contaminar o de generar algún problema de salud en los potenciales consumidores de esos productos, retoman mucha importancia. Esta técnica, la aireación, es una de las técnicas principales que nos permiten un control de insectos con un bajo impacto ambiental, con un bajo riesgo de perjudicar la comercialización de ese grano y reducir o hacer un uso razonable de los insecticidas químicos que son normalmente utilizados en la post cosecha. La que lucha, la que va al frente siempre. La que inventó el boleto estudiantil que hoy imitan otras provincias. Por suerte para los estudiantes de esas otras provincias. La que en lugar de subsidios entrega programas Primer Paso que también imitan otras provincias. Por suerte para los jóvenes de las provincias que la imitan. La que empuja sola, pero empuja, siempre empuja. Y mucho más aún cuando los poderosos le dan la espalda. La que se hizo casi toda sin la ayuda de casi nadie. La que seguirá peleando por todo lo que le corresponde, no por pelear. Y no bajará los brazos hasta conseguir todo, todo lo que le pertenece. La que impulsa y apoya lo que está bien y propone sobre lo que está mal. La que viene haciendo desde hace años lo que otros comienzan a hacer ahora. La que desde hace mucho tiempo sabe muy bien lo que significa hacerlo juntos. O, como decimos los cordobeses,
hacerlo entre todos. Sí, entre todos. Sigamos trabajando para que nos den a Córdoba lo que es de Córdoba. Ayudémonos más, entre todos. Soñemos más, entre todos. Y sigamos avanzando, entre todos. Porque desde que empujamos entre todos, los cordobeses somos más cordobeses que siempre. Y Córdoba, más Córdoba que nunca. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinsacate. Sincor. La carne vacuna argentina en cuanto al consumo y en cuanto a la faena está creciendo de acuerdo a algunos datos que se han difundido desde el Ministerio de Agroindustria de la Nación, pero están generando a nivel internacional un importante impacto. ¿Por qué? Porque en ferias internacionales, tanto en China como así también en Alemania, la carne vacuna ha encontrado un sitial de importancia, dado que ya se está observando que el incremento de nuevos mercados permiten una mayor exportación. Para el año 2018, el USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ha anticipado que Argentina estará entre los 10 principales países exportadores de carne. Y si no, veamos cuál ha sido la repercusión que en el plano internacional ha tenido de la mano del IPCBA la carne vacuna argentina en ferias internacionales. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, acá nos encontramos en Alemania, en esta tremenda feria grande, donde tenemos una tremenda responsabilidad del instituto desde formar y de organizar todo lo que es la logística, ¿no? Nosotros estamos acá con 27 empresas, esto es un proceso lento, si bien hay experiencia, un proceso donde se consulta cuántas empresas vienen, después de eso se alquila el metraje y nosotros hacemos responsables de todo lo que es logística. Por supuesto no entramos en la parte comercial, es un negocio entre privados, pero desde la parrilla del restaurante, de la carne, del vasito de vino, desde el famoso vasito de agua, a todo lo que es la logística adentro, somos responsables del instituto, que lo bueno, es nuestra función, para eso estamos, pero sin duda que requiere muchísimo esfuerzo, ¿no? Bueno, y acá se podrán imaginar que están en Alemania, en Europa, con el restaurante, con el tremendo bife ancho y bife angosto argentino tradicional, es la vedette de la feria, ¿no? Nosotros tenemos un restaurante, cada mesa, cada empresa tiene su mesa con 5 lugares reservados para invitar a sus clientes, así que eso, trabajamos el restaurante lleno, se nos van 500, 600 kilos de carne aproximadamente en esta feria, y bueno, y por supuesto se podrán imaginar que cuando aparece ese aromita a carne argentina, la fila de gente para probar ese bocadito de bife es inmensa, ¿no? Estamos en Anuga, que no es poca cosa. Anuga es una de las ferias alimentarias más grandes que tiene el mundo, ¿no? Siempre compite con Seattle, sabemos que es un año es en París, otro año es en Anuga en Alemania, donde tiene la particularidad que es el centro de atracción de todo el mundo. Acá no solamente está el europeo, sino está la gente de Israel, la gente de China, la gente de Estados Unidos, todos pasan por acá. Ojalá que la gente de Estados Unidos que nos visitó la próxima vez nos visiten como clientes, sino para ver qué está pasando, ¿no? Pero sin duda que es la gran dinámica. Y más sobre todo ahora donde Argentina, por
primera vez en mucho tiempo, en el primer trimestre del año cumplió en un todo con la cuota Hilton, ¿no? Así que esperemos que esta tendencia creciendo continúe. El IPCBA tiene una agenda internacional muy rica. Hoy estamos invitados a una actividad que se va a hacer en Singapur. Después el año tiene terminando, pero ya arrancamos a principios de año, en febrero, en Moscú. Después sigue Dubái, después sigue toda. Por supuesto, China será dos o tres veces el año que viene. Y gran desafío que tenemos es solucionar el problema que tenemos con Chile. Ese problemita que surgió ahora con Chile, pero el gran desafío es ingresar con el hueso y con el enfriado a China, es poder terminar con el protocolo a Japón para ingresar con carne libre astosa sin vacunación y, por supuesto, seguir la gran pelea ya casi emblemática que es Estados Unidos, donde el país del norte ya no tiene más ni excusas ni de argumentos políticos ni técnicos para no ingresar nuestras carnes, ¿no? Pero bueno, es una discusión que hay que continuar. La Argentina viene recuperando el estado ganadero muy lento. Yo creo que el factor climático le puso freno de mano al crecimiento del stock, pero sin duda que la gran falencia en todo eso es de la categoría novicio. La categoría novicio pesado, ese novicio 450, 500 kilos, a base pastoril, es lo que está faltando. Me parece que hay un tremendo esfuerzo productor para llegar a eso. Se empieza a ver pastura, se empieza a ver recría de campo, etcétera, pero bueno, ahí tiene que venir esa reforma impositiva que el presidente de la Nación puso en la agenda. Tiene que agilizarse los créditos del Banco Nación, y el Banco Nación tiene una excelente línea de crédito, pero bueno, por ahí la nube burocrática hace que no acelere, y bueno, y por supuesto tiene que dar previsibilidad. Decíamos en otro micro que cuando el terreno que nace ahora será cuota Hilton, cuando dentro de dos procesos electorales, entonces por supuesto que hay que dar esas políticas de Estado que garantice perspectiva y previsibilidad como para que se anime la inflación. Por supuesto, y el precio tiene que ser más tentador, ¿no? Hoy, cuando el animal liviano vale más que el animal pesado, se complica mucho el llegar a ese animal pesado. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Hasta allí el testimonio, por cierto, obtenido por un servicio asociado que estuvo precisamente siguiendo los pasos del IPCBA a nivel internacional. Nosotros nos vamos a la pausa hablando de ganadería y la ganadería que se viene, gran remate de vientres. Lo vemos en el próximo bloque. Antes compartimos con ustedes más agronoticias. Ya seguimos con más Mundo Agro. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego.
Y en el último tramo de Mundo Agro vamos a ver de qué manera viene el remate de las próximas horas, remate de vientres en Sociedad Rural de Jesús María. Un elemento realmente muy interesante, por cierto, porque hay muchos productores ganaderos que quieren apostar e invertir en vacas, la verdadera fábrica de terneros. La cuestión, el asunto es que es importante conocer en qué condiciones. De todo esto nos habla Eduardo Pérez de Consignaciones Córdoba, anticipando el remate de las próximas horas en la Sociedad Rural de Jesús María. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Bueno, Eduardo Pérez, hay una invitación muy especial para los productores ganaderos para el próximo viernes. ¿De qué se trata? Y bueno, nosotros ya en nuestro segundo remate de vientres que hacemos acá en las instalaciones, donde vamos a tener vientres de todas las razas, de cabañas muy conocidas y de estancias muy conocidas de acá en la zona, donde vamos a tener un conjunto de hembras de primer nivel, tanto en vaquillona preñada, vaquillona parentorar y ternera. Yo creo que vamos a tener unas 450 hembras. No queríamos tener más porque el tiempo todavía no nos acompaña con las lluvias, los campos de cría están medio sentidos. Creo que, bueno, y vamos a seguir apostando a que la zona de Jesús María es la zona, la cuna de la ganadería del norte y por lo tanto vamos a ir tratando de que todos los años se vaya incrementando un poco el número en esto. Así que esperemos tener buen resultado el viernes. Bueno, cabañas fundamentalmente que trabajan con Brangus y Braford. Exactamente, vienen cabañas con Brangus, Braford y algo de Angus. Y después vienen también con algo de Hereford, alguna cabaña. Lo importante que vamos a tener hacienda de la zona, hacienda muy rústica, de campo duro también, pero con muy buena calidad de hacienda, ¿no? Así que para nosotros eso es muy importante. Bueno, es una oferta muy importante para los productores que quieren mejorar sus rodeos y sobre todo poseer lo que constituye la verdadera fábrica de terneros. Ahora, también es importante que se han acomodado ustedes a las condiciones económicas para que el productor tenga facilidades para la compra. Sí, la verdad que sí. Nosotros estamos con Agronación, que vamos a tener 180 días de plazo libre. Y después Galicia Rural y después para aquellos que no tengan tarjeta van a tener 90 días con una opción a tomarse 30 días más con los cheques pago diferido. O sea que hay varias alternativas para aquel que quiera comprar. Gran oportunidad entonces, ¿viernes a qué hora? El viernes nosotros, bueno, invitamos a los amigos a picar algo acá, a tomar algún vinito y después tipo 14:30 horas estaremos en el remate. ¿Cómo viene el remate de vientres a realizarse acá próximamente? Sí, viene muy bien, con una excelente anotación por parte de los criadores y productores. Vuelvo a repetir, este viernes 3 de noviembre, el segundo remate de vaquillonas, concentración del norte de Córdoba, principalmente con la raza Brangus y Braford, donde tiene auspicio de esas asociaciones, y también va a haber muchos vientres Angus y algo de Paul Hereford y Limousin. Sabemos que vienen importantes cabañas que se han anotado. Importantes cabañas, va a estar la presencia, no quiero olvidarme de ninguna, pero estará en Braford, Piragá, Pozo de la Carreta, en Brangus, muy importantes criadores. De La Morocha, de Ovidio Otero, va a estar presente también acá, nos está acompañando desde hace muchos años. Lo importante es que esto significa, por cierto, un ofrecimiento interesante para atraer a los productores ganaderos que quieren contar con una buena fábrica de terneros. Sí, pensamos, este remate se decidió en comisión directiva, realizarlo el primer viernes todos los años de noviembre, creo que es la fecha justa para entrar animales, o sea, que entran animales vaquillonas con garantía de preñez o para dar servicio, me parece que es la época justa del año y todos los productores tendrán una mercadería que puede ser de su agrado y de elección. Va a haber 90 días de plazo, el martillo va a estar a cargo de, como es habitualmente todo en esta casa, por la gente de Consignaciones Córdoba, Eduardo Pérez y su hijo, 90 días de plazo y se van a recibir
las principales tarjetas como Agronación, Galicia Rural. Bueno, lo importante también es que tiene el sello de la Sociedad Rural de Jesús María. Esto, por cierto, garantiza la calidad del producto, también la calidad en materia sanitaria y el resto. Sí, obviamente, como es habitual en Sociedad Rural de Jesús María, todas las garantías y el ofrecimiento que sea del agrado del productor. ¿Está previsto ya cuándo comenzará el ingreso de animales? ¿Será el día previo? Los ingresos se están ingresando el día previo, a última hora del día jueves. Clasificamos, armamos los lotes el día viernes, un almuerzo y posterior remate a las 14 horas. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. A partir de las 13 horas, almuerzo, por supuesto, algo para brindar entre los amigos y el último remate especial de Consignaciones Córdoba, Sociedad Anónima, en la Rural de Jesús María. Nos vamos a despedir, por supuesto, con este testimonio. Vamos a volver mañana con más información para el hombre de campo aquí en Mundo Agro. Muchísimas gracias por la compañía.